Pues mi primer recuerdo de la tele es una serie que se llamaba Los Thundercats, que me encantaba de film. Luego, cuando enciende la tele, busco series. Soy una gran adicta a las series. Hago zapping cuando hay programas de corazón que no lo soporto. Veo la tele cuando, pues, cuando llego del trabajo. Me pongo la tele ahí, aunque sea de fondo. Suelo verla con mi perro. Admiro de la tele que entretenga, sobre todo. Al día mi tele está encendida, pues sobre todo por la noche, así aunque sea de fondo mientras ceno. Estoy enganchada a Tierra de Lobos, por supuesto. Me quedo boba al ver... Pues mira, yo soy muy amante de la publicidad. Algún anuncio... O sea, yo hago zapping para ver anuncios, que me gustan mucho. No soporto los programas de corazón malotes. Me reí mucho viendo... Pues a ver, pues cualquier comedia, sí. A ver, me reí mucho viendo... Pues mira, el especial de fin de año de José Mota. Lloré viendo hace poco Lo que el viento se llevó, que la pusieron. Me he quedado dormida viendo... ¿qué está sonando? Me he quedado dormida viendo el fútbol, que no lo soporto. Pensé que nunca veríamos pues series americanas tan bestias como, por ejemplo, Breaking Bad. La tele podría mejorar si apostaran un poco más en proyectos nuevos y ambiciosos. Me encantaría participar en Mad Men, que me encanta. Nunca aparecería en un programa de pruebas, tipo Un Buen Amarillo o algo así, que yo soy muy torpe. Echan falta más comedia en televisión. Mi mejor recuerdo trabajando en televisión es, pues, compañeros que, por suerte, los he tenido para toda la vida. La primera vez que salí en la tele fue en el intermedio, en el programa de Wyoming, haciendo cámaras ocultas.